En Sonsón se dieron cita a los gerentes de los hospitales de los 5 municipios de la región. Esto con el fin de crear una red y fortalecer los servicios para los usuarios de la zona. Abejorral, Argelia, Nariño, La Unión y Sonsón hicieron presencia en ese encuentro, que además contó con la presencia de los secretarios de salud de las localidades. ¿Cuál es la intención principal? En que logremos aunar esfuerzos, cada uno desde sus institucionalidades, de donde es fuerte, para poder que tengamos una red que no solamente beneficie a la población de Sonsón de manera prioritaria, sino también a toda la población de los municipios que están aledaños, donde cada institución muestre y ponga a disposición de la comunidad los servicios que tiene y que sea como una especie de centros de referencia, partiendo pues desde unos municipios hacia otro. En particular con el municipio de Sonsón, por sus condiciones hospitalarias, de infraestructura, por su cantidad de población que tenemos, pues digamos nos posicionamos como uno de los centros de referencia más representativos para el sector, potenciando algunos servicios que vamos a querer prestar de manera articulada con los otros sectores. Venimos avanzando en tener una propuesta estructurada para poder ya llegar a la gobernación de Antioquia y así permitir que desde la gobernación, digamos, se aunan a esto, y esto nos puede facilitar recursos de cofinanciación para diferentes proyectos y retos que tenemos acá. Manifestó el gerente del hospital de Sonsón que, de hacerse efectiva la red, desde el Ministerio de Salud y la Seccional de Salud de Antioquia apoyan más fácilmente con recursos a los centros médicos. Lo que vamos a buscar es algunos servicios de mediana complejidad que al momento solamente nos los prestan o en Río Negro, en Medellín, tratar de que algunas cosas las podemos hacer a escalas más cercanas. Entonces, ¿cómo sería? Ya una vez teniendo la red, se busca con las diferentes EPS hacer unos procesos de negociación, asimismo sea por cápita, por evento o convenios interinstitucionales para poder hacer verificar el proceso de traslado de pacientes. Hay muchos temas, pero digamos nos concentramos en unos prioritarios que los vimos llamativos. El tema de salud mental es una necesidad para el sector, razón por la cual, aprovechando la nueva infraestructura del municipio de La Unión, lo ven como una posibilidad. El tema de exámenes de laboratorio de mediana complejidad, que actualmente todos los tenemos subcontratados con empresas privadas, pues mirar cómo pudiéramos pensar en algo que pudiéramos optimizar costos. Y por parte de nosotros de Sonsón, que es lo que más nos interesa, es mirar cómo ponemos en operación y en funcionamiento estos espacios de quirófano que actualmente ya tenemos disponibles y habilitados, pero que nos falta empujar un poco con el tema de dotación y equipamiento biomédico para poder ya prestar un servicio. Tratar de hacer algunas cirugías, digamos, selectivas o ambulatorias, algunos temas de ortopedia y traumatología de manera local acá en nuestro municipio. Por ahora, los gerentes informarán de la creación de la red a las juntas directivas, quienes avalarán o no el proceso. Posteriormente, en un mes, se volverán a encontrar en Argelia.